¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido. ¿Cómo te va? Nada más que esperar un poquito, porque no traigo mi celular por acá, güey. Está complicado, güey. Ahí estoy. Bien, ¿y tú qué cuentas? Pues no mucho, men. El día de hoy fui al dentista. Me pusieron un bracket que se me había caído. Nada fuera de lo común. Un domingo bastante regular, ¿no? Regular son, perdón. Pero bueno, apenas va mediodía. Así que. It's okay. A ver, así está bien la música, ¿no? Pero sí, güey. Así las cosas, men. Ahora sí que una disculpa, amigos, pero la verdad es que voy a tener que poner música chida para mí, porque pues es YouTube y no, YouTube no me deja poner la música que me gustaría a mí poner, ¿no? Ahorita estuviéramos escuchando música de banda, no sé. ¿Qué onda, el Melón Magia? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te va, bro? Bienvenido. El día de hoy, güey, me estaba comiendo algo que recomiendo que no hagan. Me estaba comiendo un un Knorr Suiza, güey, y siento la boca muy seca, porque el Knorr Suiza pues es pura sal. Y así. Bien, ¿y tú, broda, cómo sigues, amigo? ¿Qué tal? ¿Me cuentas de tu vida, carnal? Pues todo bien, amigo, todo bien. Mi vida ha estado tranquila por el momento, no ha habido nada relevante. Así que pues, no sé, weón, todo tranquilo.
Todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, lo que podría decir de mi vida es que lo más interesante que puede pasar, man, es que mañana a lo mejor, o lo más seguro sí, bueno, sí, mañana sí subí, mañana voy a subir el primer video a mi canal de YouTube. O sea, el primer video hablado, ¿no? El primer video comentado. Y pues eso me tiene un poco emocionado. Pues cómo me alegro, carnal, ¿cómo vas con el dibujo? ¿Mejorando poco a poco? Pues sí, güey, ahí vamos, güey, echándole chingazos, güey. Que es complicado, pero pues, ni pedo, güey. Pero sí, güey, así es. Así es esto. Ahí, güey. En serio, amigo, suerte. Estamos por verte. Ya estás, muchas gracias, carnal. Muchas gracias. Y pues sí, güey, esa es la idea, güey, ¿no? El empezar a subir contenido más inclusive didáctico. O sea, más para que las personas que lo ven puedan intentar aprender. Voy a hablar otros temas también, pero voy a empezar a explicar como que partes de mi dibujo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Por qué lo hago? Es difícil, men. Es difícil, sobre todo porque Twitch es una plataforma que no está muy orientada para el dibujo. Pero bueno, échale los kilos, men. Y así, güey. Digo, yo respeto mucho más a las personas que se avientan el tradicional, el dibujo a mano, que los de... O sea, no es como que no tenga respeto sobre los que trabajan en digital, sino que en digital es mucho más sencillo hacer las cosas. Muchas veces te sale mucho más rentable no trabajar en digital que en tradicional. Gastas menos, trabajas menos teóricamente, inclusive te esfuerzas menos, ¿no? Porque muchos efectos los puedes conseguir con ayuda de filtros. Y así, no tienes que mezclar colores en caso de que no tengas todo. Es una técnica que necesita más práctica, diría yo, el tradicional. Es una técnica que necesita más práctica, güey. Porque cualquier error se cobra más caro, no puedes borrar ilimitadamente, ¿no? No puedes decir, pues me salió mal, voy a borrar todo y lo voy a volver a hacer. Porque no funciona así, la hoja de papel se rompe. O se rasga, o se daña, pues simplemente. Yo subo, pero juegos. ¿Aquí a YouTube? No sé, juegos, la verdad, para jugar en YouTube, no sé, güey. No me gusta, la plataforma de YouTube no me atrae tanto como para jugar, güey. Para jugar yo creo que si Twitch es la indicada, güey. O Mixer, o no sé. Depende de qué busques, güey. Bien, este pedo, güey. A veces es ¿cómo decirlo? Es muy nutritivo, güey. O no sé, al menos a mí me inspira bastante tener nuevo material de dibujo, ¿sabes? O sea, es como que, sí, está muy chido. No sé, te relaja bastante. Al menos a mí me relaja bastante tener como que un material decente para dibujar, me gusta. Sí, a YouTube. Está bien, man. Digo, no es mi plataforma ideal para jugar. Para ver gameplays igual y sí, ¿no? Pero, pues, no sé, inclusive ya utilizo más Twitch para todo. Menos para la SMR sí es de Twitch, de YouTube, digo. Sí, man, así estaré subiendo videos ya, güey. Al menos pienso subirlos cada semana, al menos uno cada semana y después ir aumentando, a lo mejor después dos a la semana, tres. Depende de cuántos dibujos haga también. Así que
El viernes es un dibujo a base de rayones. ¿A base de hacer así? ¿O cómo? ¿O qué tipo de rayones? Porque pueden hacer así también, güey. Imagino que es más tipo churado, ¿no? Así. O como qué tipo de rayones, güey. No te entendí. Soy un borracho. Ah, ok, entendí, cuando, como tipo figuras así, ¿no? Algo así, supongo, ¿no? O algo así, imagino. Digo, eso es una buena práctica para la creatividad. Para desarrollar creatividad, esa es una muy buena práctica. Si lo hiciste así, ¿no? No sé cómo, qué tipo de rayones. No sé si esos, pues. Sí, exacto. Pues está bien, men. Digo, esa práctica es realmente muy sencilla, pero de ahí te pueden salir buenas ideas. Aunque francamente no es como que de mis favoritas. Verga, hablando de... Espérenme, es que acabo de ver un WhatsApp que no había visto. Una amiga me quiere que le pase una página porno, güey. Y se lo va a pasar, espérenme. No, quería la página, una página para ver Game of Thrones, wey. Y ya. Sí, exacto. Me salió un monstruo deforme, pero se ve cool. Lo que puedes hacer, o lo que yo te sugiero, es que para que no deseches los dibujos, pues es que intentas rehacer la forma que salió, pero de una manera más centrada, wey, más enfocada, ¿no? No sé, por ejemplo, lo que yo hice ahorita no me acuerdo cómo era, pero vamos a hacer otro. No sé, wey, por ejemplo. No sé por qué siempre hago igual monstruos deformes. Eso parece más un mecha, creo. Podría ser más un mecha. No sé, güey. Ya ves, como ahorita, güey. Ya me estoy imaginando cosas. Algo así, güey. Como que le sigas trabajando, pues no, nomás como que le intentas hacer acá. Imagino que eso hiciste, ¿no? O no sé. Pero digo, si te salió deforme, pues intenta arreglarlo deforme, güey. Eso me refiero, pues. Sí, güey. Pues está bien, man. Te digo, eso prácticas. Antes las hacía más. Ahorita ya no. De hecho, es la primera vez en años que la vuelvo a hacer, yo creo. Quizás la haga más seguido, güey. Porque sí salen buenas ideas, güey. De ahí salen buenas ideas. Al menos un tanto interesantes. Más, fuera de lo común.
Polarizado, carro sospechoso. Aquí no hay lolicoins, aquí no, no hay lolicoins, man. Pura cuchita de vena. Ah, no se la sabe, güey. Tracosos en el R8. Polarizado, carro sospechoso. Aquí sí no hay lolicoins, bro. Dice rayos, qué mala suerte. Pues sí, bastante mala suerte, pero YouTube no tiene como que esa flexibilidad con otras aplicaciones externas a YouTube, la verdad, no sé. Por eso no me gusta mucho YouTube, o sea, si por mí fuera yo streamería muy feliz en Twitch, pero pues como los días de domingo, pues streameo en YouTube y en otra plataforma que utiliza YouTube como medio para llegar allá. O sea, tengo que transmitir en YouTube para que yo pueda compartir mi stream en la plataforma. Es una jalada, pero no sé. Pues X, güey, tampoco es como que me quite más, ¿no? Pero sí es bastante mala plataforma, yo creo, para el dibujo. O sea, para streamear dibujo. Al menos a mí no se me hace tan interesante. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que mucho del dibujo, al menos en mi método de dibujo, tiene que ver, o bueno, tengo que estar entretenido, tengo que estar escuchando música, güey. Y si no me puede dejar escuchar la música que a mí me gusta, pues me pongo de mala si no dibujo bien. No, no es cierto. Pues no es lo mismo, güey, no es lo mismo. No sé. Si está un poco mal, YouTube. Sí, pero nada más en eso. Si es para juegos, yo creo que pues está decente. O sea, le mete ganas. Le mete ganas, supongo. Ok, mi celular está petando. Amigo. Me tengo que ir a comer, ya regreso. Sale, carnal, provechito. Yo comí pues antes de empezar el stream, así que ve sin descuido, ve sin cuidado, era.
¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Mi querido Iván Gambar, ¿cómo te va? I'm going to go to the next one.
Thank you.
Thank you.